Hola a todos, bienvenidos a este video sobre medios de cultivo. Les voy a explicar un poco acerca de la preparación y análisis de un medio de cultivo. El medio de cultivo que vamos a analizar es Brucella agar con 5% de sangre de caballo. La Brucella es una enfermedad zoonótica que afecta a los animales domésticos. Se puede contagiar a través del consumo de leche, carne, productos lácteos o contacto directo con un animal infectado. Primeramente, el tipo de medio de cultivo. Este es un medio sintético y selectivo, pues es útil para el cultivo de los microorganismos aerobios, microaerófilos y anaerobios más exigentes, incluidos los estreptococos, neumococos, listeria, brucella, neisseria, meningitis, entre otras. También vamos a ver las fuentes de carbono y nitrógeno de este medio de cultivo. En esta tabla podemos ver cuáles son sus reactivos y compuestos. De estos vamos a analizar cuáles son fuentes de carbono y nitrógeno respectivamente. Las fuentes de carbono son generalmente de origen orgánico, como se puede observar aquí, el digerido pancreático de caseína, digerido peptídico de tejido animal, la glucosa, el extracto de levadura, sangre de caballo desfibrinada, son las fuentes de carbono de este medio de cultivo. Las fuentes de nitrógeno lo son también el digerido pancreático de caseína, digerido peptídico de tejido animal, extracto de levadura, sangre de caballo desfibrinada. Las fuentes de nitrógeno, al ser metabolizadas, les provee proteínas, ácidos nucleicos y entre otros compuestos. También vamos a ver la preparación de un medio de cultivo. Vamos a preparar 20 cajas Petris de medio de cultivo, asumiendo que habrá en cada uno 30 mililitros de medio de cultivo. Vamos a realizar primeramente el pesaje. Aquí tenemos la tabla de los compuestos de nuestro medio de cultivo. Vamos a realizar una suma. Vamos a sumar los primeros 7 compuestos porque el sangre de caballo desfibrinada se encuentra en porcentaje. A ese debemos convertirle en gramos. Entonces obtenemos 2.1 gramos de los 5% de sangre de caballo desfibrinada. Y los 43.1 gramos corresponden a la suma de los primeros 7. Sumamos los dos y obtenemos un 45.2 gramos. Luego, a esos 45.2 gramos le realizamos una regla de 3. Multiplicamos por 600 mililitros, que se obtuvo de la multiplicación de las 20 cajas Petris por los 30 mililitros de medio. Entonces, multiplicamos por 600 y dividimos para 1000 y obtenemos 27.12 gramos. Ese es la cantidad de medio de cultivo que debemos preparar. Luego de pesar, realizamos la hidratación. Colocamos los 27.12 gramos de medio de cultivo y los 600 mililitros de agua destilada medidas en una probeta en un matraz del Meyer y los disolvemos para unirlos. Luego de la hidratación realizamos la esterilización. Una vez disuelto, llevamos este compuesto al autoclave por 16 minutos a 121 grados para asegurarnos de que se encuentre libre de contaminantes. Luego realizamos el vertido. Una vez que sacamos nuestro matraz del autoclave, realizamos el vertido. Esto se lo debe realizar en la cabina de flujo laminar. Debemos verter con cuidado y evitar pasar la mano por encima de la caja Petri abierta. Luego de realizar el vertido, dejamos de enfriar en la cabina de flujo laminar
para evitar la contaminación. Lo dejamos hasta que solidifique el agar y luego realizamos el sellado y el sellado de nuestras cajas Petris. También vamos a realizar la preparación de medio de cultivo para 15 tubos SLAM, asumiendo que se llenarán con 5 mililitros de medio cada tubo. Asimismo, realizamos el pesaje con los compuestos. Como ya sabemos, sumamos los primeros 7, obtenemos 43.1 gramos y los 2.1 gramos que corresponden al 5% de sangre de caballo. Y obtenemos 45.2 gramos. Asimismo, a los 45.2 gramos los multiplicamos por 75 mililitros, que corresponden a la multiplicación de 15 por 5 mililitros. Multiplicamos y dividimos para 1000 y obtenemos 3.39 gramos, que es lo que debemos preparar. Luego realizamos la hidratación. Colocamos los 3.39 gramos de medio de cultivo, que en la imagen se muestran de color amarillo, y los 75 mililitros de agua destilada medido en una probeta en el matraz del Meyer, y los disolvemos para unir el preparado. Una vez disuelto, realizamos la distribución. Este medio disuelto lo colocamos respectivamente en los tubos de ensayo. Una vez colocados en los tubos de ensayo, realizamos la esterilización. Llevamos los tubos de ensayo al autoclave por 16 minutos a 121 grados centígrados para asegurarnos que se encuentre libre de contaminantes. Luego realizamos el enfriamiento. Una vez que sacamos del autoclave, colocamos los tubos de forma inclinada y dejamos que el agar se solidifique. Y nos queda así como podemos ver en la imagen. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.